Fabián Brizuela, bueno, pájaro de tinta, un poco el iniciador de esta historia que ya lleva su edición número 9 en la Feria del Libro de Cacatí, ¿no? Así es, Miguel, sí, bueno, como sabrás que nos has visitado en ediciones anteriores, esta es una iniciativa, digamos, una empresa, una cruzada llevada adelante por la Biblioteca Popular, doctor Juan Manuel Rivera, que también es integrada por miembros de Pájaro de Tinta, miembros de Nativo y con el apoyo incondicional, por supuesto, de la Municipalidad de Cacatí, que transformó esta cruzada también en una política de Estado cultural, ¿no es cierto? Más allá de las diferentes gestiones que han venido sucediéndose y nosotros siempre en el medio organizándola, impulsándola, llevándola adelante a como dé lugar, ¿no? Incluso en estos tiempos tan especiales que nos ha tocado vivir, nos tuvimos que adaptar en su momento con la virtualidad del año pasado que hicimos algo presencial y casi todo virtual, con aforo limitado de público. Y bueno, y este año estábamos muy ansiosos porque volvíamos a lo que fue la presencialidad total, digamos, dentro de lo que nos permite esta nueva normalidad. Pero sí, muy contentos. Además nos enteramos que el lema que nosotros pusimos este año, también en homenaje a David Martínez de nuevo, donde la luz no muere, se transformó en ley ayer en la Cámara Legislativa, que se declare el día 28 de julio, día del natalicio de David Martínez, como Día del Escritor Correntino, que también era un poco nuestro homenaje y nuestra adhesión a esa iniciativa, que seguramente lo vamos a anunciar hoy también, donde se va a presentar un documental hecho por Florencia Sonza y Agustina Soria, sobrina nieta de David Martínez, que ellas denominaron Soles y Laderas. Qué interesante esto, ¿no? Todo lo que cada año despierta esta feria, cada hallazgo que realmente lo trabajan mucho como para sorprender cada vez que uno viene a cada una de estas ediciones. Así es, Miguel, porque justamente la conferencia inaugural fue un hallazgo porque rescatamos un poco del olvido el libro de Lombú al Yataí, del francés Justin Piquemal-Semeru, que vino a hacer una conferencia basada en ese libro, la profesora Hernando de la UNE, quien hizo un poco el camino de este francés, que vino a repetir un poco la historia de Alcide d'Orbigny casi 120 años después, ¿no es cierto? Y a revivir un poco, casi de manera antropológica, rescatando aspectos naturales, condiciones naturales, el modo de vida de nuestra gente de aquellos años, comparándola con Europa, de donde él venía. Y realmente fue un hallazgo a tal punto que ya ahora hay intereses tal vez de buscar el modo de reeditar ese libro que estaba desaparecido. Y era un poco la continuación de d'Orbigny. Ese libro fue realmente un hallazgo. Yo la primera vez que tengo noticia de él es a raíz de un profesor de biología, un botánico, que era de acá de Cacatí, el desaparecido profesor Eduardo Varela, Valo Varela, quien nos contó, le contó a la comunidad que existían estos viajeros. De hecho, por una propuesta de él, el acceso al balneario se llama Alcide d'Orbigny. Él consiguió ese libro en su momento, hizo fotocopias. Yo tenía en aquel entonces 16 años. Una de esas fotocopias le regaló al profesor Alarcón. Me acuerdo que el padre Héctor Sena, también párroco de nuestro pueblo en aquel momento, tenía una copia de ese ejemplar. Y bueno, yo lo leí en aquel momento, me fasciné lógicamente porque hablaba de lugares que conocía, personajes que conocía, y me quedó en la memoria, en el tiempo. Pasaron los años y estamos en el 2022, yo calculo que habrá sido principios de 2000. Había una garage por Jujuy, entre Irigoyen y Junín, donde había un muchacho que estaba ahí siempre con libros usados y demás. Y yo creo que muchas veces él no sabía ni lo que tenía. He encontrado cosas, yo que soy comprador de libros, me A encanta. varios nos pasó eso, sí.
No recuerdo el nombre del chico, me dijeron, era muy conocido, tengo entendido que falleció hace no mucho. Y bueno, veo sin querer este libro ahí en un excelente estado encima, además, como que casi nuevo, un libro nuevo que era una edición de 1965, ¿no? E incluso tenía dentro del libro una invitación como señalador de la presentación del libro en Buenos Aires, en la Casa de Corrientes, ya que no saben quién presentó el libro. ¿Quién? David Martínez. No te puedo creer. Y además, por ejemplo, la profesora Hernando ahí contaba de que este hombre, digamos, este investigador francés, rescataba, entre otras cosas, por ejemplo, la literatura correntina, cita varios nombres, Saturnino Muñagurria, Franklin Rúbeda, Carlos Gordiola Niella, nuestro poeta, y por supuesto David Martínez, quien fue quien presentara este libro en Buenos Aires. Muchas cosas, datos curiosos así, increíbles, ¿no? Y lo rescataron ahora, lo tomaron y un poco la línea transversal, o por lo menos el sí, puntapié inicial para esta novena. Claro, sí, efectivamente, porque era como algo novedoso y era rescatar otra vez la crónica de un viajero fuera de tiempo, digamos, porque dice que era muy común. En su momento no fue d'Orbigny el único que recorrió la América Meridional, hubo otros, y apareció uno más de 120 años después haciendo lo mismo, ¿no? Y volviendo a pasar por Cacatí. Seducidos por estos lugares. Exactamente, sí, ¿no? La profesora incluso con muy buen criterio hizo una presentación formidable, destacando, digamos, diferentes aspectos que a este investigador le maravilló de la zona. Y, por ejemplo, destacó puntualmente algunos aspectos que él observó en la gente de Cacatí. Por ejemplo, dijo que para él las mujeres más bellas de Corrientes eran de Cacatí, por ejemplo. Hizo una comparación, la profesora Hernando, que Alcide d'Orbigny, en su libro Viaje a las Américas Meridionales, cuando habla del capítulo de Cacatí, volvió a decir exactamente lo mismo. Por lo pronto, los franceses enamorados de las cacatíañas. Fabián, como siempre, muchas gracias y el mayor de los éxitos para este evento, que es una distinción para la gente de Cacatí, ¿no? Gracias, Miguel. Y bueno, la feria sigue, todavía hoy es el primer día, todavía nos queda sábado y domingo. En este mismo momento que estamos charlando contigo, está hablando Gabriela Zaidón, siendo entrevistada por Cleopatra Barrios y Gabriela Quiñones. Si todos la conocemos a Gabriela Zaidón por su libro Las Cautivas, que en su momento causó mucho revuelo en Corrientes, su último libro que fue bestseller, publicado el año pasado, Super Dios, que hace todo un análisis sobre la, digamos, santidad popular la que adquiere Maradona, así que realmente de eventos, digamos, puntuales muy, muy pintorescos. Vuelvo a reiterar que también es un homenaje, hoy inauguramos la muestra del Chaputova, que hace referencia a los incendios que ocurrieron en el último verano. El domingo van a estar presentando un libro también que antologó Moyano, Facundo Moyano, y también un segmento especial para Malvinas mañana con la presentación del audiovisual. Nuestro nombre es Milagro, la presentación del libro en Burucuyanos en Malvinas. Y un burucuyano escritor que escribió un libro sobre Gordiola Niella, que se llama Gordiola Niella, el poeta lírico de Cacatí, va a estar entre sus pares. Él es veterano de Malvinas, Ramón Orlando Mendoza. Hay muchos puntos más, son los que te menciono ahora en este corto tiempo.